Radiorama. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó el más daños de beneficios en para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea la economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el la gran concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes, ya estamos como cada lunes transmitiendo aquí desde las instalaciones de Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM. Un gusto estar con ustedes este lunes 30 de mayo, último, casi último día del mes. Ahorita daré los avisos parroquiales que cada fin de mes les tengo que estar recordando a nuestros clientes y a contribuyentes que tenemos que tener mucho cuidado para hacer los cierres mensuales en cuanto al SAT. Y pues bueno, mi nombre es Guillermo Soria y estaremos transmitiendo el programa a través de las redes sociales, a través de la página del 1300 Radio Mexicana, a través de Solo Negocios Radio y también a través de CONAFI, la página personal, en donde estamos dejando que se queden estos programas grabados, ya que algunas de nuestros amigos de repente me preguntan o tienen dudas sobre lo que se platica aquí en el programa, y pues eso nos ayuda a que las puedan a contestarlas, o inclusive me pueden dejar alguna nota, y yo con gusto en el siguiente programa lo comento con ustedes. Entonces, pues así estamos ahora. Tenemos algunas dudas, algo que me comentaron de la semana pasada. Platicamos de los sistemas de facturación, hablamos de la importancia de tener un sistema de facturación confiable y surgieron algunas preguntas porque pues estamos a unos días, bueno, a un mes ya prácticamente de que entre el nuevo sistema de facturación o la nueva CFDI. No es el nuevo sistema de facturación, al final de cuentas el sistema de facturación es el mismo, sin embargo todos los sistemas de facturación se han tenido que actualizar durante este año para que sean compatibles con la versión 4.0 del nuevo CFDI. Acuérdense que el CFDI es comprobante fiscal por internet y es los requisitos que debemos de cubrir para poder cumplir con nuestras obligaciones de emitir o recibir comprobantes fiscales. ¿Y para qué queremos emitir comprobantes fiscales o recibir comprobantes fiscales de acuerdo a las leyes vigentes? Pues para que estos sean deducibles. Entonces, me preguntaron algunas preguntas. Yo lo que para no abordar mucho ese tema el día de hoy, les comento, bueno, no hasta el momento no hay ninguna prórroga. Inclusive, un comunicado que hizo el SAT la semana pasada mencionaba que pues están listos ellos para que entre en vigor el nuevo esquema a partir del primero de julio. Este debió de haber entrado el primero de abril, sin embargo dieron 2 meses más de prórroga. ¿En qué nos afecta a todo mundo, a los mortales, como dicen? Pues sobre todo donde estamos viendo que hay más problema es con los empleados, con los asalariados. El CFDI, cualquiera que tiene un negocio, pues lo tiene que hacer, para eso tiene que tener sus sistemas actualizados. Hablamos de eso el programa anterior, de los sistemas. Inclusive les hice algunos ejemplos de los sistemas que nosotros manejamos para trabajar desde la nube. Pero bueno, les decía, ¿a quiénes son los más afectados? Los asalariados. ¿Por qué? Y lo voy a tomar este dato rápidamente, lo he venido mencionando yo creo que entre los últimos 2 meses en cada programa, y veo que todavía existen muchas dudas de los asalariados en cuanto a esto, inclusive de los mismos patrones o de algunos contadores o a lo mejor no contadores, pero auxiliares que se dedican a elaborar las nóminas. El CFDI de nómina o el recibo de nómina que se convierte en un CFDI debe cubrir o cumplir con los mismos requisitos que un CFDI de una factura o de una venta, de un ingreso.
un egreso, es exactamente, tiene que tener los mismos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Pues los principales que nos afectan en este caso, pues es el nombre completo de quien lo recibe, del receptor, del contribuyente, de acuerdo a cómo está dado de alta en la página del SAT. Ese es el primer problema que está surgiendo en algunos casos. Acuérdense que hay muchas actas de nacimiento que están mal escritas y que aun cuando el acta dice de una forma su nombre, las personas cuando entran a un trabajo, pues ellos lo escriben como toda la vida les han dicho, María como María en lugar de como Ma, o así pueden ser muchos ejemplos con alguna falta de ortografía, que después la persona se da cuenta que está mal escrito su nombre y ellos lo escriben correctamente o con alguna letra diferente, algo, ¿no? Entonces, pues no pasaba nada, porque al final de cuentas antes todo el seguro social, los recibos de nómina, pues estaban ligados a tu número de seguridad social o a tu registro federal de contribuyentes, al RFC. Entonces, si tu recibo estaba mal, si tu nombre estaba mal escrito, pues no nos afectaba realmente. Pero ahora el problema es que si nosotros tenemos mal escrito el nombre en el sistema que va a realizar la nómina o a timbrar los recibos de nómina, entonces no lo va a poder validar. ¿Qué es lo que hacen los sistemas? Lo que hacen los sistemas es que mandan la información con el PAC. El PAC es el proveedor de CFDI, por decirlo más coloquialmente, proveedor autorizado de CFDI, y entonces él lo revisa que cumplan con todos los requisitos, con todas las normas, y si todo está bien, entonces ya pasa y lo timbra y le manda una copia al SAT. Entonces lo primero que va a revisar pues es que el RFC sea el correcto y que el nombre con puntos y comas, literal, con puntos y comas, coincida con el que se tiene registrado en el SAT con ese RFC. Y después va a validar el domicilio. Y ahora el domicilio se considera que lo ponemos o que lo registramos en el comprobante con que pongamos el código postal del contribuyente que recibe ese comprobante. Y el contribuyente en este caso pues es el empleado, ¿no? Entonces fíjense lo que sucede aquí. Hay muchas dudas todavía porque dicen, oye, es que ya fui y saqué mi constancia yo como asalariado y tengo un código postal que no corresponde a mi casa. Efectivamente, porque recuérdense que lo que tenemos registrados nosotros en el SAT es el domicilio fiscal y el domicilio fiscal en la mayoría de los casos no es en tu casa. ¿Dónde es? Si alguna vez estuviste dado de alta del SAT y registraste un domicilio fiscal por algún negocio, pues ese es el que va a estar. Aunque te hayan suspendido hace 15 o 20 años, se quedó registrado ese domicilio. Entonces, tu constancia del SAT va a traer ese domicilio. La otra es que cuando los patrones te registraron como asalariado, ponen como domicilio fiscal el domicilio en donde trabajas, porque al final de cuentas es el domicilio fiscal, es el domicilio en donde generas tus ingresos. Entonces no es que esté mal que tengamos como domicilio el domicilio del trabajo. El problema es que a lo mejor es el del trabajo de hace 10 años, hace 5 años que me di de alta en esa empresa, ya ni trabajo ahí. O muchas veces esas empresas utilizaban otros terceros para hacer la nómina y están dados de alta inclusive en otras ciudades. Y ustedes dicen, oye, yo ni conozco el Estado de México, ¿por qué mi código postal corresponde al Estado de México? Bueno, pues porque quien te pagaba tenía un domicilio fiscal o la matriz de quien te pagaba tenía un domicilio fiscal allá. No quiere decir que estuviera mal ni precisamente era un outsourcing. Sencillamente hay empresas que su domicilio fiscal es en otra ciudad diferente a la nuestra. Y por eso es que nuestro domicilio fiscal como asalariados trae ese código postal. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Lo puedes corregir ahorita? La verdad es que ahorita va a ser muy difícil que lo corrijas, pero no pasa nada. ¿Por qué? Para corregirlo necesitas tener tu firma electrónica. ¿Por qué? Porque va a ser un trámite que se hace a través del portal de internet, que es el cambio de domicilio. Sin embargo, para hacerlo tenemos que tener la firma electrónica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que timbrar las nóminas con el código postal que nuestro empleado tenga registrado, no importa que no sea el que corresponde a su domicilio actual. Lo que queremos ahorita es que el SAT no nos rechace los recibos de nómina que vamos a timbrar en este momento. Entonces yo pongo su RFC correcto, su nombre con puntos y comas correcto y el código postal que tiene registrado en el SAT. Y con eso ya los demás requisitos, pues obviamente eso ya no nos interesan tanto a nosotros porque son pues de las prestaciones, de los impuestos, los cálculos y demás. Eso ya es lo que normalmente se hace en la nómina. Pero esos tres datos son los que tenemos que estar seguros que están bien. El RFC, pues nos están tocando personas que ahorita con todo esto se han dado cuenta que tienen dos RFCs.
Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues primero que nada, ver cuál es el correcto y homologar toda su información con este RFC. Entonces, ese es un problema que se está suscitando. El otro problema, pues, es el de la constancia, que los empleados no quieren ir por ella. El SAT esta semana, inclusive ayer, inclusive publicó en sus redes sociales que tiene facilidades para tramitar la constancia fiscal, pero pues la verdad son es que son las mismas. ¿Cuáles son? Pues está la página del SAT, está una aplicación, el SAT ID, que se llama, que es una aplicación en donde tú grabas un video y demás, y la otra pues es acudir directamente a las a las instalaciones del SAT, que por ejemplo aquí en Juárez estamos viendo, han ido muchos empleados de las empresas que asesoramos a tramitarlo y en media hora salen. O sea, sí llegan, inclusive me dicen, llegan las maquiladoras y los están llevando así en los camiones de transporte de personal y se bajan todo el montón de empleados a sacarlo, pero tienen varias personas que están, o sea, el SAT está muy ágil en ese sentido y sí están saliendo rápido de tramitar eso. Entonces no hay que perderle el miedo. Me dicen, es que mis empleados no quieren ir, pues agarra y súbelos al carro y llévalos, porque no va a haber de otra, o sea, no es opcional. ¿Qué pasa si mi empleado no me da la constancia? Bueno, puedo correr con la suerte de que el código postal que tengamos, pues es el bueno. Ahorita ya pueden hacer una prueba, inclusive en la página del SAT hay una forma de validar los datos, es decir, pones los su RFC, su nombre, su CURP, su código, y te va a decir que si está bien o está mal. El problema es que si está bien, pues te va a decir que sí coinciden. Si está mal, nada más te dice que no coincide el código postal, pero bueno, ¿qué les costaba habernos dicho? No coincide, este es el correcto. Pero en fin, entonces por lo menos ya vas a saber con qué empleados vas a tener un problema. Y esos empleados pues los tienes que mandar a fuerzas a que saquen su constancia, de lo contrario no vas a poder hacer deducible esas nóminas. Vamos a una pausa, ahorita seguimos platicando ya con el tema del día de hoy. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 12 minutos. Radio Mexicana, nuestras noticias, es servicio a la comunidad. Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta, yo escucho Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Seguridad social, prestaciones, salarios dignos y libertad sindical son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen. También igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación y el desarrollo. Así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos. Ahora es ley. Senado de la República. 65ª Legislatura. En la Cámara de Diputados aprobamos que el litio se garantice como patrimonio de México. Con la reforma a la ley minera, su explotación y aprovechamiento se reservan para beneficio exclusivo de la nación. Se protegerán el medio ambiente, la salud de las y los mexicanos, así como los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. En la Cámara de Diputados construimos acuerdos para que México sea un país más justo y equitativo. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. En todo el país estamos transformando el territorio. Entra a mimexicolate.gov.mx para conocer los más de 800 proyectos con los que el gobierno federal ha transformado más de 125 municipios del país en los últimos 3 años. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En Criticon de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de 1,745 pesos más vales de despensa por 135 y ahorro desde la primera semana de 372. Además, 24 días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de 6 a 10 de la mañana en Valle del Cedro 1551, Parque Industrial Intermex, atrás de Esmar y Walmart Las Torres. Búscanos en Facebook como Contratación Criticon. ¡Te esperamos! Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, ahora es la radio oficial de los indios de Juárez de Baseball. Y te invita a
que siga las acciones de la temporada 2022 con la crónica de Alfonso Lanzagorta y un gran equipo. En el 2022 los Indios de Juárez están en la radio oficial, Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM y va por Juárez. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues bueno, buenas tardes, ya estamos aquí de regreso, Solo Negocios Radio, el 1300 AM Radio Mexicana. Mi nombre es Guillermo Soria y es un placer estar todos los, como cada lunes transmitiendo aquí con ustedes y platicándoles de algunas situaciones que enfrentamos los empresarios, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que le estoy comentando, que a pesar de que ya tengo 2 meses cada lunes mencionándolo, sigue habiendo dudas en esto, y pues es el famoso, la constancia de situación fiscal para los empleados. Entonces, si tú eres un asalariado, tienes que sacarla. Todavía el fin de semana pasada me decían unos clientes, dice, es que mis empleados no quieren ir, y luego los nuevos, pues no la quieren llevar, entonces prefieren no ser contratados. Pues lo que va a pasar es que en unas semanas, quien no tenga esa constancia no va a poder conseguir trabajo, así de sencillo. No lo van a contratar en ningún lado si no tienen la constancia. Entonces, quienes me están escuchando, díganle a sus familiares, a sus hijos, a sus parejas, a quien sea, que tienen que tener su constancia de situación fiscal. Y nos tenemos que ir acostumbrando, fíjense, ¿qué tenemos que tener todos los mayores de edad? Y fíjense, mayores de edad. La ley este año nos obligó a que a partir de los 18 años tenemos que estar registrados en el SAT, tenemos que tener nuestro registro en el SAT. Y esto fue muy polémico a fines del año pasado cuando se estaban ahí deliberando, discutiendo las nuevas cambios a los nuevos en las leyes fiscales, en las regulaciones fiscales, en donde decían, es que ahora los muchachos, pobres muchachos, tienen 18 años y ya los van a dar de alta en el SAT y los van a obligar a que se den de alta. Y después por ahí salieron los legisladores y dijeron, no, sí se van a dar de alta, pero sin obligaciones fiscales. El chiste es que ya van a estar dados de alta, ¿sí? El chiste es que ya tienen que tener una firma electrónica. Inclusive ahora, para los títulos de bachillerato o de universidad, les están pidiendo su firma electrónica para firmar esos títulos. Recuerden que la firma electrónica son archivos que están ligados biométricamente a ti. Es decir, cuando uno tramita la firma electrónica, le toman las huellas del iris, dactilares, la firma, validan toda su documentación. Entonces, es una forma de firmar la firma electrónica, documentos oficiales. Inclusive, por ejemplo, yo ya en mi oficina, algunos de los contratos que firmamos con proveedores los firmamos ya no quirográficamente, sino los firmamos con la firma electrónica. Ya un proveedor o un cliente me manda, revisamos un contrato, lo leemos y tenemos una aplicación en donde si estamos de acuerdo, subimos nuestra firma electrónica y con esa firma electrónica se valida y se genera un sello de que lo firmamos y luego lo mismo hace la contraparte. Entonces la firma electrónica pues ya es algo que todos los mexicanos debemos de tener. El problema de la firma electrónica es que caduca cada 4 años. Y el otro problema que yo diría que es el principal, pues es que no hay citas para sacar la firma electrónica. Yo creo que aquí el gobierno nos ha quedado mucho a deber en ese sentido. Si gobierno quiere incrementar la recaudación fiscal, pues tienes que dar facilidades para que estemos registrados y podamos pagar nuestros impuestos. ¿Cómo es posible que yo quiero abrir un negocio, abrir una cuenta bancaria para mi negocio, me piden la firma electrónica y resulta que me meto a la página del SAT y sencillamente no hay citas, ni siquiera en un mes o en 2 meses, o sea, no hay citas? Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada, cruzarnos de brazos, hacer una fila virtual que pusieron o irnos al mercado de negro a conseguir una cita. O sea, no es posible que lo más básico y lo más elemental para que podamos contribuir con nuestros impuestos y estar bien, no lo podamos hacer porque el gobierno no tiene la capacidad de atendernos, de darnos las citas en tiempo, que existan citas para poder yo hacer eso. Debería ser una cita a los 3-4 días. Inclusive le quitaron facultades a los fedatarios públicos. Los fedatarios públicos podían generar la firma electrónica de las nuevas sociedades que constituían. Ahora ya no lo pueden hacer. Ellos tenían una aplicación con lo que, por ejemplo, nada más validaban que el representante legal tuviera una firma electrónica,
validaban la persona moral y le generaban su firma electrónica a la persona moral. Ahora ya le quitaron esa facultad y a fuerzas se tiene que sacar una cita para la persona moral y luego acudir. Entonces, fíjense, ahorita en un periodo en el que todos tenemos que tener esa firma electrónica, todos tenemos que tener una constancia, no hay citas. Y precisamente ese es el segundo punto que tenemos. Todos como mexicanos deberemos de tener nuestra firma electrónica, tenemos que tener validados nuestros datos fiscales a través de la constancia de situación fiscal. Entonces, si, regresando a lo de la nómina, si ustedes ven que un empleado les trae una nómina con un código postal diferente, no se preocupen. Me ha tocado y me ha hablado mucha gente y me ha tocado ver contadores o auxiliares contables que están muy preocupados porque no pueden mandar a sus empleados a que corrijan su código postal. No lo tienen que corregir. El código postal no es en donde están viviendo ahorita, pero no quiere decir que esté mal. ¿Estamos de acuerdo? Ese va a ser el código con el que se van a timbrar o a validar los recibos de nómina. ¿Estamos? Entonces, ojo con eso. Ya después que el empleado, cuando esto se calme, cuando tengamos nuevas autoridades y las nuevas autoridades realmente le echen ganas a la situación fiscal, entonces se generarán más espacios o alguna otra metodología para tener firmas electrónicas. Las cámaras, por ejemplo, las cámaras empresariales, ellos están dispuestos a poner dentro de sus instalaciones la infraestructura para que ahí se puedan estar tramitando las firmas electrónicas de sus afiliados. Yo creo que esa sería mucha ayuda para el SAT. Sin embargo, pues querer es poder, ¿no? Por alguna razón no le están dando la agilidad. No quiero pensar mal y no quiero pensar que sea la económica, ¿eh? Porque el no tener las firmas electrónicas nos impide deducir muchas cosas, nos impide facturar, nos meten muchos problemas. Y pues acuérdense que al final de cuentas la economía se mueve a través del comercio. Los gobiernos cobran impuestos, mas no generan riqueza. La riqueza se genera aquí abajo con el que paga la renta, con el que compra comida, con el que ofrece un servicio, con el que hace una reparación, el taller mecánico, el carpintero, el costurero, el cocinero, etcétera. Aquí es donde se genera la riqueza y aquí es donde se generan los impuestos. Entonces la autoridad pues debería de darle las facultades para eso. No conformes con eso. Dicen, ahora todos para poder firmar su título de universitario o de preparatoria, de bachiller, tienen que tener la firma electrónica. Entonces imagínense la carga de trabajo que se le aumenta a esas dependencias al exigirles esa firma electrónica a todos los demás. Pero bueno, ya sabemos que ese es un problema, una frustración que tenemos todos los que estamos en el área contable, en el área de facturación, en el área de sistemas financieros que tienen que ver con CFDIs, puesto que es difícil tramitar o conseguir una firma electrónica, renovarlo. Han dado algunas facilidades, no lo voy a negar, pero no son suficientes. O sea, realmente no son suficientes y por más que yo he preguntado y tratado de preguntar, o sea, no entiendo, si tú les preguntas a alguien aquí en las oficinas del SAT, están como a la defensiva, ¿no? No, si tenemos todo, si hay gente, la gente hace la cita y no viene, pues claro, pues a veces pasan cosas y la gente no puede acudir o hacen tres citas, ¿no? Bueno, creo que ya no se puede hacer tres citas, pero sí se daba ese caso, ¿no? Antes de que la gente buscaba por todos lados sacar una cita y pues al final de cuentas se cancelaban una, ¿no? O había la gente que se dedicaba a vender citas y que lo que hacía es que registraba varios espacios y luego ya los vendía y a veces no acudían. O pueden pasar muchas cosas, sencillamente llego tarde, al final de cuentas te dan 5 minutos de tolerancia, entonces a lo mejor habrá que analizar de ese número de citas que dicen que la gente no acude, cuántas en realidad no acudieron o cuántos llegaron tarde. Acuérdense que ahorita vivimos en una ciudad que es un caos y trasladarnos a cualquier lado, pues muchos van con la creencia de que no los van a atender en tiempo, y si algo tiene el SAT es que es muy puntual para las citas, ¿no? Si te dice a las 12 del día tienes la cita, hay que estar ahí 5 para las 12, 10 para las 12 porque te van a mencionar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, ya no quiero seguir hablando de este tema que ya se los he platicado mucho en los programas anteriores. Ya les he comentado que es importante que todos los asalariados tengan su firma electrónica, su constancia de situación fiscal, para que puedan estar seguros que la nómina se va a timbrar. Ya estamos en la cuenta regresiva, ya nos faltan pues prácticamente 4 semanas. Yo les sugeriría a las empresas que a partir de la segunda semana, si ya tienen todas las constancias, cambien a la versión 4.0, no se esperen a cambiar hasta el primero de julio o a la primera semana de julio, cambien antes para si se atoran con algún empleado, si se atoran con algún documento, inclusive en la facturación electrónica, lo hagan.
soliciten a sus clientes su constancia de situación, porque también acuérdense que en el nombre de la factura ahora ya no se pone el SADCB o el SR, ya nada más es el puro nombre, ¿no? La gran empresa y nada más, SADCB ya no se pone en las facturas, y tienen que tener el código postal. Hay otras cosas en las facturas, como el régimen tributario del que recibe la factura, que ahora no lo vamos a tener que saber. Pero bueno, eso viene en la constancia, así que si le pedimos a nuestros clientes la constancia para emitir la factura, vamos a tener toda la información. Pero bueno, hoy les quiero platicar en lo que resta del programa, que es prácticamente un poquito más de medio programa, de lo importante que son los estados financieros para las empresas. Y desgraciadamente yo me doy cuenta que la mayoría de las empresas no conocen lo de los empresarios, y acuérdense que un empresario es desde la persona que se dedica a un pequeño puesto de comida, el pequeño taller mecánico, el sastre, cualquier persona que vende algo tiene una empresa, es un empresario, y acuérdense que se clasifican como pequeños, medianos, empresas, las pymes, ¿no? Inclusive microempresas. Entonces, pero son empresarios. Entonces, cualquier empresario necesita tener información de su negocio. ¿De dónde se obtiene esa información? Pues de los estados financieros, ¿sí? Yo les voy a poner un ejemplo. Una empresa, por muy chiquita que sea o muy grande que sea, es como manejar un avión. Vamos a imaginarnos eso. Si es una empresa chiquita, pues imagínense que van a manejar una pequeña avioneta. Si es muy grande, pues imagínense que van a manejar un combo, un jumbo jet, de esos que pueden cargar hasta tanques de guerra. Y el piloto, ¿cómo maneja el avión? El piloto va sentado ahí en la punta de la cabina, va al frente del avión, va dirigiendo el avión, va dirigiendo la empresa, si hacemos la similitud, y va diciendo, pero tiene que estar verificando qué sucede a su alrededor y qué sucede dentro del avión. Entonces, y si eso lo transferimos a una empresa, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces que los estados financieros se convierten en los instrumentos de ese piloto. Un piloto, ustedes visualicen una cabina de avión, está llena de botones, de medidores, de foquitos, de palancas, pero todo te va dando señales de alerta, botones rojos, amarillos, verdes, flechitas y demás, ¿no? Bueno, pues eso mismo son los estados financieros para un pequeño negocio, ¿sí? Son los que te van a dar los indicadores, te van diciendo cuánto llevas vendido, cuánto está creciendo tu empresa, cuánto debes, cuánto te debes, en qué estás gastando, cuánto estás comprando, toda esa información. Sin embargo, en las empresas tenemos, o los empresarios, como la mayoría de los empresarios, yo creo que más del 90% de los empresarios no tienen una formación de empresarios. Es decir, estás al frente de un negocio porque el destino te puso ahí, porque te quedaste sin trabajo y empezaste a vender algo en tu casa, porque eres bueno para hacer algo, pero viste que si tú lo vendes directamente ganas más que trabajando para alguien, entonces empiezas a arriesgarte y meterte en el mundo de las empresas, de los negocios, y tú mismo hacer tu propio negocio. Entonces, tú puedes tener una formación muy buena en lo que haces, pero podemos tener una formación nula o muy poco en la administración de un negocio, ¿sí? Todos tenemos, los que tienen el privilegio de terminar una carrera, por lo general les dan algunas materias que tienen que ver con la administración de las empresas, pero hay carreras en donde eso es, se los dieron allá, o lo vieron en la preparatoria y ya saben que lo que vemos en la prepa luego ni nos acordamos, ¿verdad? Entonces, te debieron de haber dado algunas clases de contabilidad básica, algunas cuestiones en ese sentido, y con esas herramientas, pues tú ahora resulta que eres el administrador de una empresa. Yo siempre les digo, es increíble cómo a veces tenemos un muy buen, vamos a suponer, carpintero, muy buen carpintero, hace unos muebles perfectos, que él envidia, trabaja limpio, trabaja en tiempo, te da los precios justos. Olvídense, el carpintero ideal, esto sonó a fantasía, ¿verdad? Pero vamos a suponer que existe esa persona que es el carpintero ideal. Entonces empieza a trabajar en su casa y después le empiezan a hacer pedidos y demás, y resulta que tiene que empezar a administrar su negocio. ¿Y qué va a pasar con eso? Bueno, pues ahorita vamos a saberlo después de la pausa comercial. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 29 minutos. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia. Radio Mexicana.
Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Movimiento Naranja. Oye, ¿qué onda con esas de Movimiento Ciudadano? ¿De qué o qué? Como que ya crecieron, ¿no? Nah, siguen siendo un movimiento pequeño. Nomás gobiernan en Jalisco, Nuevo León y uno que otro lugar por ahí regado. No, pues nada más. Jalisco y Nuevo León. No, pues eso sí. Y Guadalajara y Monterrey. Pues entonces, chiquitos, chiquitos no son. No, pues sí están pesados. Como que son lo nuevo. Y sí, hasta tu carro es naranja. Noticias. Noticias. Entretenimiento. Entretenimiento. Deportes. Deportes. Salud. Salud. Cine. Espectáculos. Análisis político y deportivo. Todo en una sola estación. Todo en una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana. Nuestras noticias. 1300 AM. La radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, buenas tardes, ya estamos de regreso aquí en nuestro tercer segmento. Estamos Solo Negocios Radio, como cada lunes. Mi nombre es Guillermo Soria y ahorita ya estamos tocando el tema del día, que son los estados financieros para las pequeñas empresas. ¿Cuál es la importancia de los estados financieros para las pequeñas empresas? O es más, ¿qué son los estados financieros? Y antes de irnos a pausa, le estaba platicando que imagínense que encontramos a ese carpintero ideal que pues no sé si en otros lugares, porque aquí en la ciudad yo tengo años buscándolo y no lo he encontrado. Ese carpintero que es bueno para trabajar, que es limpio, que te cobra lo justo, que te entrega en los tiempos que te dice. Bueno, vamos a darle una tolerancia de 2-3 días, ¿no? Pero que existe ese carpintero, ¿no? En algún lado. Bueno, pues ese carpintero tiene que estar pendiente de su negocio, estar pendiente de si tiene empleados, pues que los empleados lleguen a tiempo, hagan los cortes correctos, no desperdicien madera para que sea su negocio, que se hayan tomado las medidas correctas, que se hayan vuelto a tomar las medidas correctas. Acuérdense que la regla del carpintero es medir 2 veces, cortar 1 vez. Todo eso que hace el carpintero, bueno, pero resulta que ahora tiene que estar dedicándose a la parte administrativa de su negocio, porque primero, pues porque el SAT nos pide un montón de cosas, que si la factura electrónica, que si el CFDI, que si fui a comprar un pegamento a la ferretería y tengo que pedir la factura, que si la pagué de contado, que si la pagué de crédito, que si me empezaron a dar crédito los proveedores, y aquí es donde empieza a ponerse importante la situación de los estados financieros. Al final de cuentas, dije, los estados financieros son los instrumentos o el panel de control de tu negocio. Entonces, a través de los estados financieros, por ejemplo, hay uno que se llama el estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados, que es el que te dice en un periodo determinado, es decir, del primero del mes al último día del mes, o del primero de enero al 31 de diciembre, o del primero por trimestre, por mes, por semana, como tú lo quieras medir, te va a ir diciendo cuáles son tus ventas, si tus ventas van para arriba, si estás aumentando ventas o si estás disminuyendo ventas. Entonces, el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias lo que hace es que te va a acumular o te va a dar tus ventas en un periodo determinado. Pero también te va a dar los gastos, ¿sí? Entonces, tú vas a empezar a clasificar si tengo costos o tengo gastos. Y aquí empieza la gente a decir, bueno, pues que no es lo mismo costos y gastos. Y la respuesta es que no. Un costo es todo lo que tú compras en tu negocio para venderlo o para transformarlo y venderlo. Y un gasto es algo que pagas para usarlo en tu operación, en la operación de tu negocio. El ejemplo clásico que tenemos, por ejemplo, de un gasto, pues es la renta. La renta, pues al final de cuentas, es un gasto que yo la utilizo, no vendo el espacio, ¿verdad? La luz la utilizo. No nos vamos a meter en detalles de que si una parte es un gasto indirecto de fabricación o etcétera, ¿no? Por lo general, un pequeño local, pues la luz es un gasto. La papelería, el agua, ciertas cosas así, los servicios y todo eso, pues por lo general son gastos, ¿no? El seguro de las oficinas, el pago del contador, etcétera. Son cosas que tú compras para utilizarlas, el internet de la empresa, la papelería, todo eso, ¿no? Ese es un gasto. Y un costo, pues principalmente es la materia prima que utilizamos. En el caso del carpintero, pues sería la madera, los pegamentos, clavos, pinturas, todo eso, ¿no?
Y luego viene toda la otra, que son los equipos que tenemos en la empresa. Entonces, el estado de resultados lo que va a hacer es que nos va a decir si va a comparar nuestras ventas, le va a restar los costos y los gastos y nos va a dar un resultado. Le llamamos de operación porque es la operación normal de tu negocio, ¿sí? Tú puedes tener otros gastos que no son directamente de tu negocio, como por ejemplo intereses que ganaste o rentaste un pedazo de tu local y tienes otros ingresos porque estás rentando un local o vendiste algo que ya no usas, pero no es tu negocio vender ese tipo de productos. Entonces, el estado de resultados te va a decir si ganaste o perdiste con la operación normal de tu negocio, con lo que te dedicas. Entonces, ¿es importante o no? Pues claro que es importante. ¿A cuántas personas no le preguntamos de repente, oye, ¿cómo te va? No, pues bien mal, pues me deben un montón de dinero y no tengo ni para la nómina. Pues sí, pero si vemos el estado de resultados, resulta que tienes un montón de utilidad. Entonces, no quiere decir que te esté yendo mal. Sencillamente, no has visto todo el panorama y ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde están esas utilidades? Bueno, para eso también existe otro estado financiero, ¿sí? Que es el balance general, y el balance general lo que me dice es cuánto tengo, cuánto debo y cuál es el capital que yo he aportado a la empresa. Entonces, acuérdense que lo que nosotros tenemos no es únicamente dinero. En una empresa no se mide, me está yendo muy bien porque tengo mucho dinero en el banco, como quisieran pensar o quisiéramos todos, ¿verdad? Traigo dinero en la bolsa, eso se llama liquidez en las empresas. Liquidez es que las empresas tengan los recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones económicas de corto plazo, es decir, tengo para pagar la nómina del viernes, para pagar la renta, para pagar el seguro social, para pagar los gastos que se recurren o que se incurren en los periodos próximos. Esa es la liquidez de una empresa, pero no quiere decir que me esté yendo mal. Dentro de mis activos de la empresa o dentro de lo que yo tengo como empresa, pues obviamente está el dinero, pero también están las cuentas por cobrar. ¿Qué son las cuentas por cobrar? Pues cuando empezamos a dar crédito, cuando empezamos a fiar. Como les he dicho yo muchas veces, muchas de las veces no nos damos cuenta cómo van creciendo esas cuentas por cobrar. Porque el señor carpintero que contratamos o que estamos hablando, pues está muy entretenido trabajando, entregando productos, checando que la madera esté bien, etcétera. Y no anda tras los clientes cobrándoles porque es una pérdida de tiempo, ¿no? O no falta el cliente que no le pagó completo y le entregaron cosas en ese, o que lo contrataron en una oficina y le dijeron, ok, te voy a dar un contrarrecibo para pagarte en 15 días, o peor aún, lo contrató una maquiladora y le dijo, te voy a pagar en 90 días, ven, hazme una reparación, hazme un gabinete, arreglame una puerta y te pago en 90 días. Y él dijo, ah, pues como es una reparación, casi no tiene costo, pues me aviento, ¿verdad? Porque realmente lo que me va a pagar es mi servicio, no tengo costos, casi todo es utilidad, sin considerar los gastos que mencioné hace rato. Entonces dice, pues no hay problema, no tengo que comprar mucha materia prima, pues le doy crédito. Pero al final de cuentas, utilizaste gasolina, quizás tuviste que comprar algo de materia prima, y aparte, pues es tu ganancia, ¿no? Que no te la está pagando en ese momento, que te la va a pagar hasta dentro de 90 días. Entonces, sin darnos cuenta, muchas veces en estos pequeños negocios, las cuentas por cobrar empiezan a crecer. Entonces, las cuentas por cobrar es parte de nuestros ingresos. Si yo contabilizo mi riqueza o la riqueza de alguien, ¿qué le van a preguntar? ¿Cuánto tienes y cuánto te deben? ¿Y cuánto tienes, como mencioné ahorita, cuánto tienes en el banco, en efectivo, etcétera? Y viene la otra parte, ¿cuánto tienes en activos fijos? Que es otro lugar a donde se van nuestras utilidades. Es decir, yo empiezo mi negocio, empiezo a trabajar con mi negocio, pero resulta que necesito una máquina nueva. El mismo carpintero dice, oye, pues necesito comprar una sierra de mesa porque la que tengo pues ya no me funciona, o necesito una más grande. Entonces, pues voy y me dan crédito para comprar esa sierra, pero tengo que desembolsar a lo mejor un anticipo y me dan 6 meses sin intereses, aprovechando ahora que estamos en el hot sale, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que mis ganancias, en lugar de tenerlas en dinero o en clientes, se van a ir a invertirse en activos fijos de la empresa. Pero por otro lado, como no las pagué por completo porque mi ganancia no me dio para pagarla, entonces también se van a deuda. Entonces crece mi deuda y crecen mis activos fijos, ¿sí? Entonces todo eso lo empezamos a ver en esos indicadores que se llaman estados financieros. En este que le estoy hablando en particular, pues es el balance. Entonces si empezamos a aprender a leer el balance de una empresa,
vamos a ver cuánto tengo y dónde está lo que tengo. Lo tengo en efectivo, en el banco, lo tengo en cuentas por cobrar, lo tengo en deudas que le presté a un empleado a lo mejor dinero, o lo tengo en activos fijos que estoy adquiriendo para trabajar mi empresa. Y ese es uno de los principales problemas de las pymes, por eso es la importancia de los estados financieros para las pymes, porque normalmente las pymes somos esas empresas que empezamos a trabajar con lo que tenemos en la casa y vamos creciendo. Empezamos a hacer pasteles en el horno de la casa, con la batidora de la casa, con la licuadora de la casa, en el refrigerador de la casa. Y ¿sabes qué? Ya me piden más, pues voy a comprar otra, una licuadora más grande. ¿Con qué dinero la compraste? Con tus utilidades. Entonces, tus ganancias no las ves, entre comillas, no las ves, pero ahí están porque con eso compraste esa licuadora, con eso compraste ese horno, compraste moldes, etcétera. Entonces, tú tienes un patrimonio más grande, ¿sí? Nada más que, como les digo, no está en dinero, está en activos fijos, ¿verdad? Está en equipo, o lo que te quedaron a deber, o lo que le prestaste a uno de tus empleados, que también es algo que tú tienes, es patrimonio, es riqueza, aumentó tu riqueza, ¿estamos de acuerdo? Entonces, volviendo al ejemplo que les decía, que le preguntan, oye, ¿cómo te va? Pues, híjole, pues estoy batallando, no me va bien. Pues sí, pero resulta que tienes, que tu empresa, volteas a ver a la empresa y ya tienes computadoras nuevas, o ya compraste un vehículo, o ya compraste maquinaria, etcétera. Entonces, no es que no te vaya bien. Lo que pasa es que a lo mejor estás invirtiendo mucho en la empresa, estás invirtiendo más de lo que vas ganando. Entonces, eso te empieza a complicar la situación, porque tus recursos no los estás distribuyendo adecuadamente, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber si lo estoy haciendo bien o mal? Interpretando los estados financieros, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros pedimos un préstamo a un banco, lo primero que nos piden son los estados financieros, porque muchas veces dicen los banqueros, y tienen toda la razón, ¿sabes qué? No te voy a prestar porque no necesitas dinero. A ver, ¿cómo que no necesito dinero? Mira, si no tengo para pagar la nómina, ¿sí? Lo que pasa es que al revisar los estados financieros, nos dimos cuenta que has tenido un crecimiento muy grande en las cuentas por cobrar, por ejemplo, o has tenido un crecimiento muy grande en lo que te deben tus clientes. Entonces, si tú eres más eficiente en tu cobranza, vas a tener recursos y no vas a necesitar el préstamo. En cambio, si te doy el préstamo, lo único que va a pasar es que vas a pagar pasivos, pero tu negocio no va a crecer. Y, por ejemplo, los bancos lo que dicen es, yo no te presto para pagar deuda. Ah, caray, pues, ¿cómo? Sí, dice, lo que pasa es que a lo mejor ya le debes muchos a los proveedores, te voy a prestar. Sí, los proveedores ya no les vas a deber, pero ahora me vas a deber a mí, pero el negocio sigue igual de atorado. Normalmente los bancos te prestan para invertir, para que tu negocio crezca, para capital de trabajo, para tener ese dinero disponible para que el negocio crezca. Pero ¿cómo lo vamos a saber? Insisto, leyendo los estados financieros. Entonces, es bien importante que aunque seamos carpintero, no sé, ingeniero, de ahora que, por ejemplo, empiezan a hacer trabajos, diseños, lo que ustedes hagan, ama de casa, en un negocio de comida, tienen que llevar ese registro, ¿sí? Ahora, ¿quién debería llevar este registro para estas pequeñas empresas? Pues el contador. Pero muchas veces, ahora con esto de que dicen, es que en el RESICO, en el régimen de simplificado, pues es simplificado, no necesitas llevar una contabilidad. Alto, dirían por ahí. Mienten, necesitas llevar una contabilidad. Quizás no para pagar impuestos, pero sí para saber la situación de tu negocio, por muy pequeño que sea. Entonces yo siempre les he dicho, muchas veces la gente compara, oye, es que ¿cuánto me cobras por llevarme la contabilidad? Y muchas dicen, a ver, ¿cuánto me cobras por llevarme la contabilidad o por pagarme los impuestos? Que son dos cosas separadas. Porque luego te dicen, ah, es que fulanito me cobra 500 pesos. ¿Y qué te hace? Pues me paga los impuestos, me dice cuánto tengo que pagar de impuestos. Eso no es llevarte la contabilidad. ¿Tienes estados financieros? Si tú ahorita le pides los estados financieros, ¿te los va a entregar? No, pues muchas veces no te los entrega, porque lo que hace por ahí, como decía una persona, ¿qué se necesita para ser contadores? 5 cosas, saber sumar, restar, dividir, multiplicar y leer. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que tienes que leer? Pues las leyes, ¿verdad? Entender las leyes. O sea, para pagar los impuestos no necesitas mucho conocimiento, bueno, no, y que no me malinterpreten, ¿eh? Es algo que si se hace, es una técnica que se lleva a cabo y que se tiene que cumplir, etcétera. Pero aparte de pagar los impuestos, tenemos que generar información financiera. Entonces es donde caigo a lo que iba, ¿no? ¿Qué es el contador? ¿Un pagador de impuestos o un generador de información financiera
que dentro de esa, del uso de esa información financiera, pues está el cálculo de los impuestos, pero no es el único uso de la información financiera. Entonces vamos a una pausa y ahorita vemos para qué otras cosas se utiliza la información financiera que generan los estados financieros. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 45 minutos. Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta: yo escucho Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. 4M Entertainment presenta Ya está aquí la Feria Juárez 2022 y viene con una lluvia de estrellas. Jueves 9 de junio, Gloria Trevi. Y todos me miran, me miran. Gloria Trevi. Con los ojos cerrados, mire. Venta de boletos en boletic.com. World Gym Tecnológico y Gimnasio Alcatraz Sendero. Feria Juárez 2022. Allá nos vemos. En el béisbol, los Indios de Juárez están en Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM. Hola, te saluda Kevin García, fielder de Indios de Juárez. Te invito para que sigas toda la temporada de Indios de Juárez a través de Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM y va por Juárez. Sigue todos los juegos de los Indios de Juárez en la temporada 2022 en Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM. Les habla Berenice Aguilar, comunicóloga, locutora, conductora y productora. En lo personal, me gusta conectar con las historias y experiencias de vida, porque cada una me brinda la oportunidad de transformarlas en charlas valiosas con especialistas. Así, todos ponemos un granito de arena para que las personas puedan vencer los retos de la vida diaria. Por eso, te invitamos a escucharnos en Conecta tu Vida, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, a través de Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. En Criticon de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno. Ofrecemos salario libre por semana de 1,745 pesos más vales de despensa por 135 y ahorro desde la primera semana de 372. Además, 24 días de aguinaldo, crecimiento salarial y laboral, becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga. Te esperamos de lunes a miércoles de 6 a 10 de la mañana en Valle del Cedro 1551, Parque Industrial Intermex, atrás de Esmar y Walmart Las Torres. Búscanos en Facebook como Contratación Criticon. ¡Te esperamos! Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues listo, ya estamos de regreso. Muchas gracias a quien me están siguiendo, a quien me están escuchando a través del 1300 AM Radio Mexicano, a través de las redes sociales. Aquí quienes me han estado ahí dando like en la página, gracias. Aquí estamos pues tratando de darles algo que nos pueda servir para mejorar nuestro negocio, ¿no? Y el día de hoy me tocó platicar, o quise platicar, de los estados financieros, y ahorita regreso al tema que dejé a medias, pero el por qué quise platicar de esto, porque me he dado cuenta de que muchos empresarios no tienen la menor idea si están ganando o están perdiendo. Muchos empresarios miden, y acuérdense, cuando hablo de empresarios hablo desde el pequeño puesto de comida hasta la empresa que tiene 100, 200, 300 empleados, ¿sí? Muchos miden que les va bien porque tienen dinero en el banco, porque traen dinero para pagar las cuentas, pero no saben si realmente les va bien. El problema que tenemos, como les decía hace rato, es que nuestra formación académica en la mayoría de las carreras, pues no nos enseñan un poquito más a fondo la parte de los estados financieros, de las obligaciones fiscales, de cuestiones de finanzas personales o empresariales básicas. Entonces desconocemos un estado financiero. Entonces ahorita les mencioné dos estados financieros, que es el estado de resultados o de pérdidas y ganancias y el balance general. Y hay otros estados financieros, por ejemplo, hay uno muy importante que es el del flujo de efectivo. Un estado financiero de flujo de efectivo
yo le doy más valor, o lo creo que es más importante inclusive que el estado de resultados. El estado de flujo efectivo es el estado que me va a decir si voy a tener la liquidez suficiente para cumplir con mis obligaciones fiscales. Fíjense, una característica de los estados financieros es que registran lo que ya sucedió, ¿sí? O sea, son históricos. Quiere decir, ahorita les hablaba, el estado de resultados habla de las ventas en un periodo determinado, de enero, de febrero, de marzo. Entonces, ya los gastos y si gané o perdí en ese periodo, ese es el estado de resultados, de pérdidas y ganancias. Y luego está el balance es un estado financiero, le llaman estático, es decir, es como una foto en ese momento, al día 31 de enero, y es al día 31 de enero al cierre del negocio, es decir, cuánto me deben, cuánto tengo, cuánto debo, en dónde está el dinero, en el banco, en cuentas por cobrar, etcétera. Es una foto de la situación de mi negocio ese día y en ese momento. Al día siguiente ese estado financiero ya no sirve, ya tiene información diferente porque ya acumulé más ventas o más deuda o etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Y el flujo de efectivo es un estado financiero que lo que hace es que va registrando lo que vas a cobrar, o sea, lo podemos hacer histórico, obviamente, para empezar a hacerlo, para obtener información, cuánto voy vendiendo, pero voy registrando, por ejemplo, lo que voy a cobrar y lo que voy a pagar. Si yo ahorita sé que hice una venta y que me van a pagar en 30 días, me van a pagar el mes que entra, entonces yo registro en mi estado financiero de flujo efectivo que el día 30 de junio voy a recibir 50,000 pesos. Pero también registro que el día 17 de junio tengo que pagar los impuestos, tengo que pagar el seguro, tengo que pagar a proveedores. Entonces, el flujo efectivo es un estado financiero a futuro, ¿sí? Y puede ser a corto, a mediano o a largo plazo. Normalmente es a corto y mediano plazo. Entonces, el estado financiero es el que me va diciendo a mí como dueño de la empresa hacia dónde va mi empresa, ¿sí? Es como el radar del piloto de avión que les mencionaba hace rato, ¿verdad? ¿Qué pasa? Imagínense, es un avión volando en la noche y la noche aparte está nublada, está lloviendo. Anda ahorita allá por Oaxaca, ya ven que está entrando el huracán, un saludo a nuestros amigos de por allá, ojalá que no sean mayores, que no tengan muchos daños con este huracán que está entrando allá en las costas de Oaxaca. Pero, ¿cómo le hace el piloto de avión para poder llevar el rumbo de ese avión en la noche y entre las nubes? Porque está lloviendo, él va entre las nubes o va arriba de las nubes y no ve. Lo único que ve es negro el cielo y voltea para abajo y está negro, voltea para arriba y a lo mejor ve estrellas, ¿no? Pues tiene los instrumentos donde tiene un radar, donde tiene una brújula que le va diciendo el norte está para allá, vas a tal velocidad, si incrementas la velocidad pues vas a llegar más rápido, en cuánto tiempo vas a llegar o si en menos velocidad, vas a gastar más gasolina, la gasolina que tienes te dura tantos kilómetros, toda esa información, ¿verdad? Que vas viendo, esos son los estados financieros para la empresa. Entonces el estado financiero del flujo efectivo, que normalmente, fíjense, no lo hace el contador fiscalista, el que te paga los impuestos, eso lo tiene que hacer como que el administrador que está dentro de la empresa, o puedes basarte en un contador, pero pues tendría que ser un contador que conozca la información de la empresa en su momento. Cuando nosotros contratamos un contador para que nos pague los impuestos, lo que hacemos es que le llevamos, como dicen, a toro pasado. Le llevamos lo que cobré el mes pasado, lo que pagué el mes pasado, lo que me quedaron a deber el mes pasado. Entonces, difícilmente va a poder hacer un flujo efectivo al 100%. Va a tener alguna información porque sabe que traes cuentas por cobrar, pero a lo mejor él no sabe con esa información que tú le presentaste exactamente qué día te la van a pagar. Eso ya la sabe tu personal de cuentas, de cobranza, etcétera. Entonces, esa es la importancia de este estado financiero. El flujo de efectivo, que serían los tres estados financieros básicos. Mencionan que hay 5 estados financieros básicos, pero estos 3 son los más importantes. Hay otro, que el origen y aplicación de los recursos. Ese estado financiero, yo lo utilizo cuando uno de mis clientes le digo, oye, mira, aquí está la situación, sobre todo ahora que pagamos la declaración anual, que pasamos impuestos y demás. Oye, pues tienes que pagar tanto de impuestos sobre la renta anual, tienes que pagar PTU, ahorita que está de moda, etcétera. Y lo primero que me dice el cliente es, no, estás mal, yo no tengo dinero. ¿De dónde sacas que yo gané ese dinero? Estás mal, algo está mal. Es más, hoy en la mañana tuve un cliente que llegó y me dijo, oye, vengo a revisarlo el pago de los impuestos porque está mal.
Y ya dos, tres números que vimos y se dio cuenta de que pues estaba bien. Sencillamente no estaba contemplando todo el panorama. Entonces, el origen y aplicación de los recursos lo que hace es que te dice, mira, las ganancias a dónde se fueron. Ah, pues te las deben. Origen, utilidad de la empresa. Aplicación, cuentas por cobrar. O aplicación, activo fijo que compraste. ¿Estamos de acuerdo? Utilicé dinero para pagar deuda. ¿Sí? Tuve ganancias y con esas ganancias pagué la deuda que tenía la empresa. En eso apliqué. Entonces está muy interesante ese estado financiero que nos dice qué hicimos y a dónde se fue nuestra ganancia en la empresa. A lo que voy con todo esto, quiero llegar con con el programa del día de hoy, es que todas las empresas, todos los que lleven un contador, deben de pedirle de vez en cuando, aunque sea, sus estados financieros y revisarlos. Porque muchas veces los contadores, sobre todo cuando son externos, están fuera de su oficina, a veces no clasifican las cuentas adecuadamente y empiezan a generar información que no es real. Y el día de mañana que ustedes solicitan un crédito para comprar equipo, para comprar un vehículo, para comprar maquinaria, porque a lo mejor ahorita soy una empresa pequeña, no necesito, pero ¿qué tal si crece, si sale la oportunidad de comprar un CNC, un horno, un torno, o algo de equipo, una computadora, lo que sea para que tu negocio crezca, y el proveedor que te la va a vender o el banco que te la va a financiar te pide los estados financieros? Y resulta que pues dicen puras mentiras. Entonces nosotros tenemos que estarlo revisando periódicamente junto con nuestro contador para ver que la información que está en los estados financieros es correcta. Y aparte, para yo poder medir e indicadores financieros, que eso ya sería otro programa completamente, lo que son razones financieras y demás, que son los indicadores que me dicen si voy bien o voy mal. Van midiendo la deuda, van midiendo el capital de trabajo, son indicadores, son las lucecitas que prenden en ese panel de control del piloto que me va diciendo hacia dónde va la empresa, si voy muy rápido, si voy muy lento, si voy de lado, si se me está yendo la empresa de las manos. Esos indicadores para eso nos sirven. Entonces, si ustedes tienen un buen contador, les debe de dar esa información financiera cuando ustedes se la soliciten, y es válido que se junten una vez con él de al mes, al bimestre, al trimestre, a revisar esa información financiera y que ustedes aclaren las dudas que puedan tener con la información financiera que les genera su negocio. Acuérdense que todos los que tenemos un negocio, pues tenemos que saber si mi negocio es rentable o no es rentable, porque a veces creemos que es rentable y no es rentable, o al revés, creemos que no estamos ganando y resulta que estamos ganando, pero pues lo estamos invirtiendo en el negocio y no sabemos cómo estamos como empresas. Entonces, pues con esto los dejo el día de hoy. Es un gusto platicar con ustedes. Estamos a la orden. Si tienen alguna duda, nos la pueden dejar en las redes sociales y con todo gusto la contestamos o la platicamos en el siguiente programa. Recuerden, mi nombre es Guillermo Soria. Estamos en Solo Negocios Radio y esto no es personal, son solo negocios. Nos vemos la semana que entra. Un gusto estar con ustedes. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.